Dios nos llama. Una de las cosas lindas cuando uno empieza a leer la Biblia es de que uno encuentra allí un Dios que se preocupa por nosotros. Nuestro Dios no es un Dios que está allá en el cielo, indiferente a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, a la desgracia de la muerte y del pecado. Es un Dios que busca salvarnos, que busca arreglar nuestras vidas, que busca guiarnos por un nuevo camino que nos da una vida nueva, que nos da finalmente la vida eterna, que nos hace herederos hoy, sí, eso sí de la vida eterna, un Dios que nos ama. ¿Qué paso es indispensable para la salvación ahora que tú ya conoces a Cristo Jesús? San Marcos 16, 16. La Biblia dice, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Creer a Cristo Jesús, creer en Él, creer en su nombre, incrementar esa fe, ese conocimiento, esa creencia en Él a través del estudio de su palabra cada día, de la oración, de la fe, todas esas cosas nos ayudan en nuestra vida cristiana, claro que sí, esas cosas te ayudan a nacer por el Espíritu Santo de Dios. Pero sabes, cuando una persona nace por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu inmediatamente trata de dirigir tu vida hacia otro nacimiento que es necesario, hacia otro, hacia otro nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo allí en el Monte de los Olivos, de el nacimiento por el agua. Uno necesita. Después de haber conocido a Cristo Jesús un tiempo, habiendo conocido lo básico de su amor, tomar la decisión del bautismo. Uno no necesita ser un erudito en Biblia, uno no necesita estar uh, por muchos años estudiando la Biblia antes de entregarle la vida a Cristo Jesús. El bautismo es la partida del nacimiento del cristiano. Así que, después de unos meses de estar estudiando la Biblia, ya cuando tú entiendes la palabra de Dios, ya cuando tú terminas uno de estos cursos, como este curso La Fe de Jesús, ya tú puedes tomar esa decisión, ya puedes empezar ese camino con Cristo Jesús. Si le has entregado tu corazón a Cristo Jesús, si estás sintiendo que Él te llama, si estás sintiendo que quieres ser un hijo de Dios, que el Espíritu Santo está doblando tu vida en dirección al Salvador, es el momento de tomar la decisión de bautizarte, de nacer por el agua. Algunos cristianos dicen, yo no necesito ser bautizado. Déjame decirte, aquellos que hemos experimentado el bautismo, podemos decir con toda confianza de que una cosa es tu vida antes del bautismo y otra muy diferente es tu vida después del bautismo. Después del bautismo uno se da cuenta que está cumpliendo toda justicia, que está haciendo lo correcto, que es la voluntad de Dios que uno entregue su vida al Señor de esta forma. Uno después del bautismo tiene la unción del Espíritu Santo en forma especial, así como bajó con, como una palomita sobre Jesús, con una persona se entrega de corazón al Señor. El Espíritu Santo viene al corazón. Nunca más te dejará tranquilo. De ahí en más tú eres un Hijo de Dios. El Señor sella tu frente con el sello de salvación por el Espíritu. Y tú ahora eres un Hijo de Dios. Tu vida después del bautismo cristiano nunca más será la misma. Y no solamente esto el Señor te recibe como hijo. A través del bautismo, el Señor Jesús, que nos dio su sangre en la cruz del Calvario, ahora recibe tu vida manchada. Pero Él la limpia, la, la, la hace nueva vida a través de la sangre de Cristo Jesús y por las aguas bautismales uno pasa por ese simbolismo de una vida antigua a una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora eres un hijo de Dios y nada que pase en este mundo podrá quitar ese hecho en tu vida. Dios nos invita. ¿Qué llamado un día Jesús dirigió a Leví? Lucas capítulo 5 versículo 27. La Biblia dice, después de esto Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Sabes? La mejor definición para una persona que quiere ser un discípulo de Cristo es si tú quieres ser un discípulo de Cristo, levántate, déjalo todo y siga a Cristo Jesús. Yo no sé cómo le hizo Jesús, pero no creo que fueron solamente la palabra sígueme lo que hacía que la gente lo siguiera. Algo debía haber en su tono de voz, algo debía haber en su mirada, algo debía haber en la expresión de su rostro: algo que reflejaba santidad, que reflejaba amor, que reflejaba el deseo de salvar algo poderoso había en ese ser que cuando se acercaba y miraba a las personas en los ojos y les decía sígueme la gente dejándolo todo seguía a Cristo Jesús Leí Mateo tenía posesiones materiales era un hombre relativamente rico era un colector de impuestos era una persona que ganaba la vida bien pero un día Cristo Jesús se acercó y le dijo sígueme Leví Mateo se levantó siguió a Cristo Jesús Escribió el evangelio que aparece al comienzo del Nuevo Testamento, un evangelio tan lindo y es uno de los grandes pilares de la iglesia cristiana. Dios puede cambiar tu vida así como cambió la vida de Levi Mateo. ¿Cómo vas a responder? Espero que respondas hoy de la misma manera que lo hizo él, levantándonos y siguiendo a Cristo Jesús, dejándolo todo. ¿Cómo respondió Levi? Pregunta número 3. Esto ya lo hemos visto. Levi se levantó y dejándolo todo, lo siguió. En el Evangelio según San Marcos, cuando Jesús se encuentra con el joven rico y el joven rico se rehúsa a seguirle, los discípulos viendo al joven rico que se alejaba y Jesús hablándoles de lo difícil que era seguir a Cristo Jesús, Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le prometió a Simón Pedro, que cuando uno deja todo por seguirle a él, si uno deja uno, por causa de Cristo Jesús y su reino, Dios promete dar cien veces más en esta vida eso que uno le entrega a Cristo Jesús, a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas, y en el siglo venidero, Jesús nos promete la vida eterna. ¿Qué otro tierno llamado hace Jesús? Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta parte del libro de Apocalipsis está dirigida a la iglesia de Dios del tiempo del fin. Aquellos cristianos que viven en el tiempo del fin, que están buscando a Dios todavía, que están luchando por buscar al Señor. Dios todavía hoy llama a nuestros corazones, a pesar de la maldad de este mundo, a pesar de lo terrible que el mal ha crecido últimamente y que sigue creciendo. El Señor todavía está llamando a las puertas de nuestro corazón. No es ya Jesús quien se acerca a las personas y les dice, sígueme. Es el Espíritu Santo de Dios que está en todas partes de este mundo, llamando a las puertas de nuestro corazón y diciéndonos, quiero entrar en tu vida. Quiero que tú seas mi Hijo. Entrega tu vida a mí. Dame, Hijo mío, tu corazón. El Espíritu Santo está a la puerta de tu corazón y está llamando. Y la Biblia dice que si tú abres la puerta, el Señor entrará en tu vida, cenará contigo. Y tú cenarás con Él. La cena que Dios está prometiendo aquí es aquella cena gloriosa cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos y ponga una tremenda mesa delante de nosotros, donde estarán sentados todos los redimidos, y allí cenaremos con Cristo Jesús, y ese será el comienzo de nuestra salvación en Él, de nuestra redención final, donde viviremos para siempre felices con Dios. Él nos hace el llamado. Dame, Hijo mío, tu corazón. ¿Qué decisión debemos tomar ahora? Hechos capítulo 22, versículo 16, donde la Biblia dice: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. San Pablo había sido derribado del caballo por Cristo Jesús. Jesús se le había revelado de formas poderosas, lo había dejado ciego. Ahora Pablo ya no era el fariseo orgulloso. Ya no era la persona orgullosa que estaba persiguiendo a los cristianos. Ahora Pablo se había convertido en una persona humilde, en una persona que estaba dispuesta a seguir a Cristo Jesús. Sabes, muchas veces Cristo Jesús nos tiene que tumbar del caballo de las riquezas, tumbar del caballo de muchas cosas, a fin de que nosotros estemos preparados para seguirle. Y Pablo en ese momento allí, ceguito, recupera la vista milagrosamente por el amor de Dios y ve delante de él. Al hijo de Dios, a Simón, que le dice: Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Y sabes, la Biblia dice que Pablo se bautizó, se levantó, lavó sus pecados, invocando el nombre de Cristo Jesús, y empezó una vida nueva. Se volvió el apóstol para los gentiles, se volvió el que nos dejó la mayor parte del Nuevo Testamento, se volvió una nueva persona en Cristo Jesús. Así como Cristo Jesús cambió la vida de Pablo, hoy Cristo Jesús hace la invitación para cambiar tu vida también, para hacerte una persona grande en el reino de Dios. Nunca pienses que Dios te llama para poca cosa en su reino. Dios te llama para grandes cosas en su reino. Y si tú quizás eres una persona que un día Dios ya te llamó al reino y tú aceptaste, entiende de que si tu situación ahora no es una situación ideal, es porque Dios tiene, tenía planes mucho más grandes para ti, pero hoy otra vez escucha el llamado de Dios, vuelve al camino donde estabas andando y anda alto. Dios te llamó quizá a fundar una nueva iglesia, Dios te llamó quizá a predicar su palabra con poder, Dios te llamó para ganar a otras personas para Cristo Jesús. Mira que la persona que gana un alma es la persona que está haciendo el trabajo más precioso a la vista de los ojos de Dios. La decisión que debemos tomar ahora, si tú estás escuchando su voz, si estás escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios y si ya conoces a Cristo Jesús, es levantarte y bautizarte, así como lo hizo Pablo, invocando el nombre de Dios. ¿Qué debo hacer? La primera cosa que la Biblia nos dice es que no debemos postergar nuestra decisión por el Señor. Varias veces va a aparecer el imperativo en la Biblia a no decir mañana Señor. El pasado ya está en las manos de Dios. Si tú le has confesado tus pecados a Cristo Jesús, Él te ha perdonado de pecados, Él te ha limpiado de maldad, Él arrojó esos pecados en el fondo del mar. Por favor, si le has pedido perdón a Dios de corazón, ya no te acuerdes más de tus faltas, porque esas faltas están borradas por la sangre preciosa de Cristo Jesús quien nos lava de pecado. En segundo lugar, ya no pienses en el mañana. Hay gente que dice mañana, mañana. ¿Tú qué sabes si el mañana va a estar allí? Ninguno de nosotros tiene una seguridad respecto al día de mañana. Por eso Dios nos pide, hoy hijo mío, entrégame tu corazón. Hoy debes tomar la decisión de entregar tu vida a Dios. No postergues la decisión por el Señor. En Hechos capítulo 24, versículo 25, se encuentra la historia de un hombre que un día fue impactado por el Evangelio de Dios. Pablo le habló y le enseñó y le mostró en un gran discurso los fundamentos del reino de Dios. Esta persona se entendió de que Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Esta persona entendió lo básico de la doctrina para tomar una decisión. Pero no tomó la decisión de entregarse a Cristo Jesús. Félix, este hombre, le dijo, por ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Nunca más lo llamó. Si hoy tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le llamare. Si sí, tú estás sintiendo la voz de Dios hoy día llamándote, acude a Él. No pienses que uno puede ir a Dios cuando uno quiere. Uno tiene que ir a Dios cuando Dios te llama. Hay otro pasaje lindo de la palabra, donde Josué se para frente al pueblo de Israel, allí en el Antiguo Testamento. Ya Josué estaba viejito. El pueblo de Israel había entrado en Canaán. Dios había guiado al pueblo y ahora era un pueblo grande. Y Josué le dice a la gente: "Si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová." Qué lindo, ¿verdad? Qué linda decisión que tomó Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Estás dispuesto a tomar un primer paso por Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, yo quiero seguirte y a través de mí voy a luchar para que mi familia te siga también? Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa te serviremos. Nosotros también debemos tomar la decisión ahora mismo, pedir el santo bautismo, acercarnos a la iglesia, acercarnos a un pastor, acercarnos a alguien y decirle, sabes, he estudiado un curso bíblico, he conocido al Señor Jesús, estoy listo para ser bautizado, quiero entregarme a Cristo Jesús y finalmente confiar plenamente en Cristo Jesús. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabes, el Señor Jesús tiene todo el poder para guiar tu vida, para llevarte por caminos buenos, para ayudarte con problemas que van a surgir al comienzo de tu vida cristiana con problemas con, con el trabajo, quizá con los estudios, quizá con una persona a la que tú hasta ahora eh, pensabas en ella en forma especial, pero ahora estás viendo de que no es lo mejor estar al lado de esta persona. Dios te está guiando y si estás casado, Dios también te va a guiar para que tú seas un buen esposo, una buena esposa, un mejor esposo, mejor, una mejor esposa y que tú puedas ganar a través de tu, de tu testimonio a tu cónyuge. Y llevarlo a los pies de Cristo Jesús también, junto con tu familia, porque Dios quiere la salvación, no solamente tuya, sino la salvación de todo tu hogar. Toma la decisión de seguir a Cristo Jesús. Dice mi resolución, aquí en nuestro curso La Fe de Jesús: Creo que el Señor me llama para unirme con su iglesia. Gozoso respondo a su llamado. ¿Quieres responder al llamado de Cristo Jesús que te dice: Dame, hijo, tu corazón? Si esa es tu respuesta, si tu respuesta es sí, Señor, aquí está mi vida, firma tu lección, pon la fecha, que Dios te bendiga, que Dios te ayude en este nuevo camino cristiano, que el Señor esté a tu lado siempre.